Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Vamos a esperar un momentico y entonces empezamos clase. ¿Listo?
Buenos días. Buenos días. Chicos, entonces muy buenos días para todos. Vamos a empezar clase ya. Llamamos lista al final, igual pues ustedes son más, un poco más poquitos. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar clase. ¿Ustedes me pueden ayudar a recordar en qué íbamos? ¿Hoy qué nos toca? Ciencias económicas y lengua castellana. En el tipo de del cambio de la moneda oficial. Sí, señor. Que estábamos viendo qué tipos de cambio de moneda oficial existen y cómo se van dando estos tipos de cambio, ¿no? Hablábamos también desde la lógica económica cómo nosotros efectuamos o cómo se efectúan ciertos cambios y cómo automáticamente, pues, estos cambios se ven reflejados en la economía del país. Les contaba yo a ustedes la clase pasada, pues, la anécdota o la idea de que aquellos que realizan cambios, digámoslo a nivel empresarial, tienen en cuenta siempre el cambio. Independientemente de lo que hagan, nosotros como Colombia siempre vamos a estar afectados por todo lo que haga Estados Unidos a nivel económico, el cambio del dólar, el cambio económico. Y les daba el ejemplo la vez pasada de que si ustedes han ido a Unilago, se habrán dado cuenta que hay ciertos productos que, dependiendo de cómo esté la moneda, cómo esté el dólar, así mismo estará el precio de estos productos. Y si ustedes se habrán dado cuenta actualmente, no sé si alguno ha hecho la cotización o de pronto su familia, de intentar comprar un computador actualmente, se enfrentará a unos precios elevados. Aparte de estarse aprovechando medianamente de la crisis del COVID, se debe a que como Colombia entró en crisis, todos estos productos llegaron a evaluarse, a subir de precio, porque el dólar sube de precio. Como el peso baja, el dólar se vuelve más costoso. Y al volverse más costoso, pues todos los productos que se compren en dólares suben de precio. Entonces, esa es la razón fundamental por la que los productos o la tecnología haya subido de precio. Entonces, nos lleva a la contraparte económica de pensar que si nosotros compramos un producto, cuando el dólar esté bajo, pues nos va a beneficiar en el caso de nosotros de Colombia, porque pues va a ser una buena inversión y va a tenerse un buen cambio, ¿listo? Si no estoy mal, en la clase pasada solo copiamos lo que era el tipo de cambio oficial, pues tendíamos a entenderlo como ese cambio en la moneda, digámoslo así, esa transacción trueque en la que yo le doy a usted tanta cantidad de dinero y usted me da esta moneda. Yo le doy 3,000 pesos, un ejemplo, y usted me da un dólar. Esa es la idea siempre del cambio nominal, o esa es la idea del tipo de cambio. Pero hoy quiero que veamos una circunstancia un poco más allá de entender el tipo de cambio y entender cómo este se efectúa en el mercado, bursátil, en el mercado real, en el que si yo con un dólar puedo comprarme, no sé, un ejemplo, un litro de leche, con 3,000 pesos acá, ¿qué se puede comprar? De pronto se pueda comprar más cosas, no sé, profe, un litro de leche, 1,000 de pan y unos huevos. O sea, es entender que a relación, aunque son iguales en el cambio nominal, en el cambio real, estas monedas juegan un papel distinto en los países que pertenecen, ¿sí? O puede ser todo lo contrario. En el país que pertenece la moneda, pues se puede comprar menos cosas con las que el país que se puede intercambiar. ¿Listo, chicos? Entonces, volvamos como a la definición, quienes no la tengan copiadas. El tipo de cambio oficial indica la cantidad de moneda extranjera por cada unidad de moneda nacional que se recibe en un intercambio según establece la autoridad monetaria competente. ¿Cuál es esa autoridad monetaria, chicos?
Los bancos, ¿no? Sí, Santiago, en parte los bancos. Recuerda, nosotros estábamos bien, nosotros la vimos ya. ¿Cómo se llama esa Banco unidad? Central. También, pero hay una entidad que se encarga de este cambio de divisas, que nosotros lo vimos en clase. El Banco de la República, ¿no? No, porque es el mismo Banco Central. Pero era el Banco Central. Sí, señor, el Banco Central tiene divisas, pero no es el que se encarga de determinar el precio de la divisa. El Banco Mundial. No. ¿Se acuerda que hablábamos del mercado de divisas de Forbes? Entendíamos de cómo este mercado se encarga de determinar los precios y permite el intercambio de divisas. Sí, ¿se acuerdan alguito? Nada. Es este mercado el que se encarga de ese intercambio, chicos. Lo que ustedes dicen, listo, el Banco Central produce la divisa, pero el que se encarga de darle cierto precio, cierto valor, es el mercado de divisas. Entonces, dependiendo, ahí sí entramos a jugar. Si entre más se compra una divisa o más se venda la divisa, asimismo el precio va a subir o va a bajar. Entonces, teniendo eso presente, el mercado de divisas se encarga de ese tipo de negociaciones. Entonces, chicos, el tipo de cambio está, digamos así, determinado por dos aspectos muy fundamentales. El primero de ellos depende de la economía que el país maneje. Si un país maneja una economía capitalista, liberal, en la que él permite la inversión extranjera y la negociación extranjera, eso va a favorecer que al momento de intentar un intercambio o al momento de hacer una negociación con divisas, esta divisa esté fluctuando constantemente. Ustedes pueden verificar en los noticieros, en caso de Colombia, que constantemente se habla de que el dólar bajó, el dólar subió, el euro se mantiene, el petróleo está en tal cifra. Ese tipo de variaciones es porque el país permite esa libertad, permite esa libertad económica en la que suba y baje el precio de su divisa. ¿Qué beneficios tiene eso? O sea, ustedes dirán, no, pues nosotros podemos decir que nuestra divisa vale tanto. No se puede porque independientemente de que nosotros valoricemos nuestra divisa en un precio alto, eso implicaría que otras personas no quisieran usar nuestra divisa. Es decir, si nuestra divisa es tan costosa, pues nadie la va a querer comprar. O todo lo contrario, si nuestra divisa es tan económica, tampoco nadie la va a querer comprar porque sería como comprar papel. Entonces, es más favorable que la divisa esté en ese constante, en esa constante fluctuación de subir y bajar, porque así mismo se mantendrá en el equilibrio del mercado. Recuerden que yo les he explicado y varias veces les he explicado a ustedes que el mercado no es una cuestión lineal, la economía no es algo lineal. La economía es algo que constantemente está cambiando y va aumentando o disminuyendo dependiendo de las negociaciones o de los mercados a los que se vea inmerso. Entonces, a eso se debe de pronto que países tengan una economía más liberal. Entonces, aquí nos dicen, en aquellos países que tienen mayor libertad económica, el tipo de cambio varía cada día, ¿sí? Como lo vemos aquí en Colombia. Y está fijado por la ley de oferta y demanda del mercado de divisas. Recuerden lo que les decía, en el mercado de divisas es en el que se estipula el precio de esto. Es decir, la moneda se puede comprar y vender libremente en los mercados y su cotización cambia dependiendo de las transacciones. Claro, hasta ahí, chicos. Ahora, hay países que son intervenidos y controlados. Podríamos hablar de economías un poco más socialistas y economías un poco más conservadoras. Ellos estipulan un precio y fijan un precio para su divisa. Esto es lo que les decía. Cuando hay ese tipo de fijaciones de divisa, los países no permiten que digámoslo así, que su divisa fluctúe, lo que hace que muchos países no crezcan económicamente. Un ejemplo es Cuba, un ejemplo es, bueno, ahorita Venezuela, no, Venezuela sí permite la fluctuación. Todos los países que manejen una economía socialista, en el caso de Cuba, están en cierto retraso a nivel mundial. Es debido a eso, a que su economía, ellos dijeron, nosotros manejamos esta moneda y esta moneda es la que vamos a tener siempre presente y no vamos a permitir que se mueva. ¿Qué hizo eso? Que la moneda se estancara en relación a otras monedas a nivel internacional, lo que implica
que la moneda llegue a desvalorizarse tanto que no tenga apreciación o valor en el mercado, y lo que implica que las personas no quieran comprar. Entonces, en Cuba, para las personas internas, para el cubano como tal, ellos manejan una moneda local, pero para el turismo y toda la inversión extranjera manejan el dólar, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay la implicación y la cuestión de que un país estanque su moneda. Si un país le pone un precio fijo a su moneda, determinado por el Banco Central, como lo estamos viendo aquí, eso implicará que no pueda generarse un buen intercambio o no se pueda generar unos buenos negocios. ¿Listo? Entonces, los países que están intervenidos y controlados económicamente, la autoridad monetaria, el Banco Central, decide fijar un número para intercambio. Puede poner el tipo de cambio fijo y solo puede intercambiar a ese precio de forma oficial. Entonces, es lo que pues, sucede con ciertas economías. Claro está ahí, chicos. ¿Sí? Entendemos cuando un país tiene una economía liberal, cuando un país tiene una economía conservadora. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene a nivel de que la moneda pueda fluctuar o no fluctúe? Porque eso tiene sus implicaciones. ¿Sí? Listo, chicos. Sigamos entonces. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. ¿Qué efectos generan? Entonces, el primer efecto o las variaciones de tipo de cambio afectan al precio que tenemos que pagar por nuestras importaciones de bienes y servicios, al igual que afectan nuestras exportaciones, nuestras ventas de bienes y servicios al exterior. Entonces, generalmente este tipo de cambios o tener en cuenta el tipo de cambio oficial nos implica a nosotros saber o aprender a movernos económicamente. Si vemos que el dólar está muy costoso o el dólar está muy avaluado, hacer una exportación nos puede salir muy costoso. O por el contrario, si el dólar baja, una exportación nos puede salir más económica. ¿Sí? Volvemos al punto de la tecnología o la manufactura de automóviles o todo lo que tenga que ver. La mayoría de cosas de tecnología están dadas o implicadas en este tipo de variaciones de tipo económico. Si un país, en este caso Colombia, ve que el dólar está subiendo, se está acrecentando, y decide negociar, va a generar una crisis, porque las personas van a tener que pagar mucho más dinero, porque como el dólar está tan costoso, que va a entrar a pérdidas. Es algo así como cuando yo no aprovecho a comprar en oferta, ¿sí? Es decir, ay, salió una promoción y yo no aproveché a comprar. Lo mismo sucede con ese cambio de divisa. Cuando la divisa está muy alta, no es buen momento para comprar. Pero cuando la divisa está un poco más económica, se vuelve un buen momento para comprar. Entonces, esta es una de las implicaciones y esta es una de los efectos que genera el tipo de cambio. Que nosotros decimos, pero pues a mí no me afecta. Sí nos afecta, chicos. Lo que les decía ahorita, si ustedes se dan cuenta, un computador actualmente está muy costoso porque el dólar ha subido. Ah, es que se están aprovechando la crisis. En parte, pero en parte también, tenemos que estas personas que compran estos productos en masa tienen que pagar un sobrecosto en la traída, tienen que pagar un sobrecosto en el hecho de la inversión, tienen que pagar un sobrecosto en el hecho de la compra del mismo producto. Claro, hasta ahí una de las implicaciones. Otra de las implicaciones, chicos, que quiero que tengamos en cuenta, un incremento en el tipo de cambio supone la depreciación del euro frente al dólar, abaratando nuestros bienes y servicios, mientras que un descenso en el tipo de cambio implica una apreciación del euro frente al dólar, encareciendo nuestros bienes y servicios frente al exterior. Entonces, chicos, para que nos entendamos, el tipo de cambio también afecta a lo que nosotros podamos tener en casa. Si yo, por ejemplo, tengo un computador y el dólar subió, mi computador vale más. Pero si el dólar está bajito, mi computador vale menos. Igual puede suceder con un carro. Un carro, en la medida de que yo lo venda, cuando el dólar está más alto, eso puede implicar que las personas tengan que pagar más por él. O por el contrario, si el dólar está bajito, puedan comprarlo. Entonces, tener en cuenta este tipo de cambios también generará en nosotros toda una gama de negociación y toda una gama de... digamos así, de decisiones que nos va a permitir a nosotros tener en cuenta, pues, cómo efectuamos nuestros negocios. ¿Claros hasta ahí, chicos? Profe, una pregunta. Dime. Un descenso es algo como una caída, ¿cierto? Sí, señora, el descenso es la caída. Ya. Ah, listo. Vamos a terminar, chicos.
Entonces, todo lo que yo estoy, todo lo que yo he dicho se divide en dos partes muy importantes que quiero que, por favor, bueno, todo es importante apuntarlo, pero esto es más importante. Se divide en el tipo de cambio nominal y en el tipo de cambio real. La clase pasada hacíamos la comparación de cuánto podíamos comprar con una determinada moneda. Es decir, yo compro con 3 millones de, un ejemplo, 3 millones de pesos, ¿cuántos serían dólares, chicos? Ustedes así rápido que ustedes son buenos para matemáticas. Pongamos el dólar a 3 mil, ¿no? Así como para que nos rinda. $1,000. Exacto, Santiago. Ese es el tipo de cambio nominal. O sea, yo sé que con 3 millones de dólares puedo comprar $1,000. ¿Sí o no? Ese es el tipo de cambio. Yo le doy 3 millones, usted me da $1,000. ¿Sí? Entonces, hace referencia a la variación o fluctuación a lo largo del tiempo de los valores de una determinada moneda y esa función. Si el dólar sube, si el dólar baja y lo puedo comprar a 2,000, ¿cuántos dólares tengo, Santiago? Con 3... 500. No, señor, porque el dólar bajó. Tendría que tener más dólares. ¿Cómo así? Claro, si el dólar baja a 2,000 pesos la compra y yo compro con 3 millones de pesos, ¿cuántos dólares puedo comprar? El dólar está a 2,000. ¿Cuánto puedo comprar? ¿Qué? Si el dólar está a 2,000, un ejemplo, y yo tengo 3 millones de pesos, sí. ¿Cuántos dólares puedo comprar? 2,000. ¿Seguro? 1,500, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Haga la cuenta. Sí, porque si el dólar está a 2,000, ajá, usted tiene 3 millones, $1,000 serían 2 millones, $500 serían 1 millón, son 1,500 dólares. Listo, quedémonos con los 1,500. Muy bien, Santiago, gracias. Quedémonos con los $1,500. Pude comprar mucha más moneda por menos precio. Ese es el tipo de cambio nominal. Claro, es hasta ahí, chicos. O sea, ese intercambio normal que se da en la moneda que todos conocemos. Pero lo que nosotros casi nunca tenemos en cuenta es el tipo de cambio real. Entonces, este tipo de cambio real hace referencia al precio de los bienes y servicios extranjeros en términos de los bienes y servicios interiores. Este es un poco más complejo. Por ejemplo, con 1.12 dólares. Permítanme un segundo, por favor. Con 1.12 dólares podría comprar lo mismo que compro en Alemania con un euro. Es decir, chicos, si yo compro lo que estábamos haciendo de chica cuentas, con 3 millones de pesos, ¿cuánto, qué podría comprar aquí? Así que ustedes digan, no, profe, con 3 millones se puede comprar esto. ¿Ustedes qué lógica le meterían un ejemplo? Espere, me perdí, ¿cómo así? Usted con 3 millones de pesos, ¿qué podría comprar aquí en Colombia, Santiago? Uy, no sé, muchas bueno, cosas. Hagamos la comparación. Ustedes que de pronto le entienden un poco a la tecnología. Con 3 millones de pesos, ¿qué computador se comprarían ustedes? No, ¿cuál computador? Un Play 5. Bueno, hablemos de computadores. No, bueno, sí, hablemos de computadores. Un computador que está en 2,700,000, que trae de todo. Usted se compraría un buen computador, ¿sí o no? Sí. ¿Y usted en Estados Unidos con $1,000 se podría comprar el mismo computador? Sí, y más barato. ¿Seguro? Sí. Sí, porque los computadores que están aquí en Colombia son traídos de allá y allá son más baratos porque la mano de obra la hacen allá. Con $1,000. Pero vuelvo al punto. ¿Podría comprarse el mismo computador? Sí. No. Ahí es donde el cambio real cambia. Escúcheme. ¿Usted no ha escuchado la idea de que a nosotros nos traen todo lo que ya ha pasado de gama? Profe. Dime. Que si puede dejar de entrar a Prada, que se le salió por la conexión del internet. Ay, déjame ver, por favor. Sí, ya. Sí, ya lo dejamos entrar. Ahí está entrando. Chicos, entender esta lógica del cambio real es también entender que a veces nosotros no podemos comprar lo mismo que compramos acá, lo vamos a poder comprar allá, porque allá la moneda es mucho más costosa. El tipo de cambio real es algo que nosotros tenemos que tener presente. Yo hago la aclaración, estamos hablando de un ejemplo, un computador. Si yo acá con 3 millones de pesos, lo que hice Santiago, me compro el super, hiper, mega computador, tal vez en Estados Unidos no me puedo comprar el mismo computador porque allá puede estar un poco más avaluado.
puede ser un poco más costoso, o puede existir un computador mucho más, digamos así, alto en tecnología, y yo no puedo hacer la equiparación. Entonces, hay que entender este tipo de cambio real, chicos. Entender el cambio real nos permite a nosotros hacer negocios. ¿Qué tanto puedo comprar con la moneda con la que yo estoy invirtiendo? ¿Qué tanto puedo estar yo comprando con la moneda que estoy usando? ¿Sí? O sea, aunque el cambio nominal se efectúe, si es equiparable la compra que yo puedo hacer. Volvemos al ejemplo, no sé, del dólar, por ejemplo. Compro con un dólar. Tal vez en Estados Unidos yo solo me pueda comprar, no sé, un dulce. Si algo el cambio aquí en Colombia, un dólar equivale a 3 mil pesos. No, ya con 3 mil pesos me puedo comprar un pan, me puedo comprar huevos y puedo comprar leche. Es decir, realmente, ¿qué puedo comprar con esa divisa? Ese es el cambio real que hay que tener siempre presente. Ustedes que de pronto puedan viajar a otro país, que ustedes puedan efectuar sus negocios, es entender esa lógica. ¿Qué tanto pueden comprar con la moneda? Ese es el cambio real que hay que tener siempre en cuenta cuando se hace un negocio. Chicos, ¿claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, chicos. Terminamos ahí. Recuerden siempre los referentes bibliográficos, pues para que no hagamos plagio. Vamos a terminar con otro temita que tengo un poco retrasado, chicos. Con estos dos temas ustedes pueden solucionar lo que es la guía número 4. Que Dios mediante ahorita suba plataforma, que no me acabo de tiempo, pero ya ahorita la subimos, para que ustedes la puedan desarrollar. Entonces, quiero que entremos a ver, teniendo en cuenta lo de los cambios de divisa, la contabilidad nacional. ¿Qué es la contabilidad nacional? La contabilidad que lleva cada país. Cada país se encarga de tener en claro sus cuentas para sí mismo decidir y hacer los cambios o tomar las decisiones que ellos deseen. Entonces vamos a verla en dos partes, qué es la contabilidad nacional y la importancia de la contabilidad nacional. Entonces partamos del inicio, ¿qué es la contabilidad nacional? Entonces, por favor, copiamos esta definición. La contabilidad nacional es el registro de los datos de una economía para medir o cuantificar las variables macroeconómicas. Se basa en la estimación de cifras. Entonces, es decir, el país tiene que tener presente las cifras o la economía o las negociaciones que se está haciendo, los cambios y las diferentes, digamos, implicaciones económicas que ha tenido para sí mismo tomar decisiones, ¿sí? ¿Cuánto se produjo la empresa? ¿Cuánto dejó de ganancias? ¿Cuántos sueldos fueron dados? ¿Sí? ¿Cuánto producto logró que se introdujera en el país? Entonces, todos esos registros los lleva la contabilidad nacional. Entonces, tengámoslo presente que es el registro de los datos de una economía para medir o cuantificar las variables macroeconómicas, se basa en la estimación de cifras. Ahora, ¿en las cifras de quién, chicos? Es necesario tener en cuenta que se basa en las cifras de los distintos agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Son las familias, las empresas y el sector público. Porfa, tengamos presente eso. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las familias, las empresas y los sectores económicos. Ellos son los que, o ellos y nosotros, porque nosotros hacemos parte de eso, nosotros como familia, cada uno de sus papás hace mercado, compra ropa, bueno, en fin. Como empresa, su papá recibe un sueldo, su papá tal vez hará parte de, su papá como empresario o como empleado, hará parte de todo ese negocio en el que se paga impuesto, que hay que pagar salud, que hay que pagar pensión. Todo eso entra dentro de la economía de un país. La empresa y el sector público, nosotros pagamos nuestros servicios, nosotros pagamos impuestos, en fin. Todo eso hace parte del sector público. Ese tipo de cosas, ese tipo de agentes económicos realizan continuamente actividades económicas, ¿sí? Cada una de las operaciones que realizan los distintos agentes económicos se integran en un renglón o magnitud, como por ejemplo, producción, consumo, ingresos. Entonces, ustedes recordarán que para la época del narcotráfico se lavaba mucho dinero. A partir de eso, se creó la declaración de impuestos. Yo tengo que declarar de dónde saco mi plata. Mi plata no puede aparecer de la nada y yo no puedo decir, ay, tengo 12, no sé, 5 mil millones de pesos y me los encontré. No, 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 no. Usted tiene que decir y garantizar eso. A partir de esa excusa, actualmente nosotros, el gobierno tiene el control de estimar qué tanto dinero tiene usted, qué tanto dinero ha ganado y qué tanto dinero, digámoslo en teoría, puede llegar a tener.
si ustedes van a hacer abrir una cuenta en un banco, usted le preguntan, ¿cuánto es el monto máximo que usted le puede ingresar? No, 10 millones, listo. Si usted presenta más de 10 millones, ya empieza una investigación por parte del banco. Entonces, entendamos esa lógica, pues lo estaba manejando desde la lógica de del narcotráfico, pero aún así, todo ese tipo de factores los tienen en cuenta las empresas, o en este caso los bancos, para tener en cuenta la contabilidad nacional. ¿Cuántos sueldos pagaba la empresa? Si usted recibe un sueldo, no sé, de 1 o 2 millones de pesos, ¿qué está haciendo con ese sueldo? ¿En qué se lo está ganando? ¿Cómo se lo está gastando? Entonces, todo ese tipo de cambios y todo ese tipo de negociaciones es lo que determina la contabilidad nacional. Entonces, de manera que esta contabilidad general de la economía está integrada por un conjunto de cuentas. Entre las principales magnitudes que conforman la contabilidad nacional se encuentra el Producto Interno Bruto, ya eso lo hemos visto en varias clases, que es toda la ganancia que tiene un país, ya sea con sueldos, ya sea con la inversión de otros países, con la producción de, valga la redundancia, de un producto, ¿sí? La renta nacional, es decir, los pagos de impuestos, el impuesto predial, el impuesto de los carros, todo eso entra a ser parte de la renta nacional, ¿sí? La balanza de pagos, todos los intereses que las personas pagamos constantemente en préstamos, en cuotas de manejo de tarjetas, en todo eso hace parte de la balanza de pagos. La balanza comercial, lo que nosotros compramos en productos de primera necesidad, en, no sé, comida, ropa, ¿sí? Todo eso es de la balanza comercial. Entonces, a partir de estas cuentas, a partir de este tipo de rubros, es que se establece una contabilidad nacional. Cada uno de estos rubros lleva la contabilidad de lo que se está moviendo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes quieren hacer cualquier tipo de negociación y le piden, por favor, tráiganos su RUT, por favor, tráiganos tal cosa, usted es empleado, usted es cotizante, usted es empleado, usted es empresario, ¿sí? Es dependiendo de todas esas implicaciones, asimismo es que el país tiene control de la economía de nuestros ciudadanos y pues de todo lo que se hace. Ahora, en términos cuantitativos, este registro de cuentas, que es la contabilidad nacional, también representa las relaciones que se dan entre los diferentes sectores que integran la economía, así como sus relaciones con el resto del mundo. Entonces, aquí volvemos un poco al cambio de la divisa, chicos. Listo, el país tiene en cuenta todo lo que hacemos nosotros como ciudadanos y las empresas de Colombia, pero al mismo tiempo entendemos que nosotros como colombianos o como Colombia también hacemos negociaciones al exterior. Entonces, los tratados de libre comercio, la exportación de productos, todo eso también lo tiene en cuenta el país. También lo tiene en cuenta a comparación de otros países. Nosotros sabemos que estamos en crisis, tal vez usted diga, pero es que yo no me siento en crisis. Pero estamos en crisis a comparación de otros países que tienen una economía mucho más estable. Entonces, todas estas implicaciones nos llevan a determinar este tipo de factores. Listo, chicos, sigamos entonces. ¿Al momento hay alguna pregunta, duda, comentario, que algo que no se haya entendido en esta parte? ¿No? Claro que es la contabilidad nacional, entonces, hasta el momento. Listo. Vamos a entrar a ver entonces cuál es la importancia de esta economía y de esta contabilidad. La importancia está en dos momentos. La primera es que es un instrumento que nos brinda en primer lugar aspectos claves de la economía de la nación. Es decir, nos muestra lo que verdaderamente está pasando. Esta contabilidad nos refleja, nos dice, bueno, Colombia está así, ya. ¿Sí? Y en un segundo lugar, nos sirve, ese instrumento nos permite manejar nuestra economía y nos permite tomar decisiones frente a aspectos claves de ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros en nuestra contabilidad vemos que hay empresas que nos están produciendo mucho dinero, pues esas empresas son las que hay que favorecer. ¿Sí? Esa es la contabilidad o esa es la mentalidad de los países. La empresa que esté favoreciendo, pues una empresa que se tiene que favorecer, se tiene que apoyar y se tiene que tener en cuenta para que asimismo siga produciéndose en el país. ¿Listo? En el segundo momento se maneja la economía, actúan sobre aspectos claves. Asimismo se pueden tomar ciertas decisiones, ¿sí? O por ejemplo, si vemos que una empresa nos está generando crisis, que vemos que esa empresa o ese sector nos está llevando a pérdidas, podemos tomar decisiones de, bueno, ¿cómo afectamos ese sector? ¿Lo eliminamos? ¿Lo ayudamos? ¿De qué manera le favorecemos para que nos puedan entender?
Entonces, chicos, así para terminar, por tanto, la contabilidad nacional atiende dos aspectos de vital importancia, ya lo habíamos dicho, para el manejo adecuado de, de una determinada economía. Es decir, registra los datos, ¿sí? Tiene una tabla, tiene una representación de lo que se está haciendo, que presenta o que se verifica en la economía. Así también los datos obtenidos en este sistema de cuentas nacional permite tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son las dos implicaciones? La primera, tener un registro, y la segunda, tomar decisiones claves en las políticas económicas. Si se hace, no se hace, cómo se hace, qué se tiene que hacer, dependiendo de lo que determine la contabilidad nacional. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces, permítame un segundito. Yo rápidamente, ¿quién faltó? Y de una vez no nos damos tanta mala vida. ¿Quién ven que no está ahí? ¿Ustedes son cuántos? ¿18? Hay 15. ¿Quién faltó? ¿O tengo que llamar a lista? ¿Uno por uno? Bueno, entonces rápido. Entonces, Araque está, Barbosa está, Contento está, Cortés Peña, Laura. Laura presente. Está ahí. Duarte. Listo, Duarte es el que no está. No los estoy llamando. No los estoy llamando, sino que rápidamente estoy mirando quién no vea yo. Bueno, Duarte no está. García Cedeño, Alejandra Sofía, ¿está? Alejandra, sí, ahí está. González, Samantha, está. Martínez Gómez, Andrés Felipe, Martínez. Sí, ahí está. Medina Ramírez está. Nieto Barbosa, Juan Esteban, Nieto. Nieto Barbosa no está. Listo. Piedradita Sofía está. Prada está. Saganome está. Velázquez está. Zamora. No está. Profe, que es que tuvo problemas de internet, me dijo. Listo, ya le ponemos acá problemas de conexión. Zamora y Zuleta está. Chicos, entonces no los molesto más. Vayan y descansen. Nos vemos ahorita en lengua castellana. Bueno, que tengan muy buen día, chicos. Chao, chicos.